Esto es Cocinando con los Besares. ¡Ay, qué ricura! Hoy prepárense porque tenemos una receta que la puedes utilizar tanto como cena o bien como un desayuno. Son bien poquitos ingredientes y es bien fácil de hacer. Sí. ¿Te imaginaste unos waffles, pero de papa? No, nunca. Oh, es que tú sacas cada cosa de la manga, que qué bárbara. ¿Verdad? ¿Waffles de papa? Waffles de papa, ah, ¿ok? No, yo pero quiero antes, de harina, ya sabes que a mí no me gusta que andes con el pelo ahí todo pues, suelto porque chihuahua. Puede caerle al... ¿Ya te lavaste las manos? Ya me las Vamos lavé. Vamos a ponerte ahora De hecho, este. Ya me puse este... para que no caiga colágeno. Para que no caiga cabellito, hay está. Que lavarse las manos. Pero ¿sabías que yo hice la canción de la catsup, de esta catsup? Ay, tú hiciste... Estaban los tabotitos. No, no hiciste ninguna canción. Ay, mamacita de mi vida, claro que yo la hice, hombre. Claro bueno, no. Bueno, pues está bien, ok. Bueno, hay que agarrarse el cabellito para que no caiga ningún cabellito en el de este. Y mientras tanto, vamos a decir los ingredientes, ajá, ¿te parece? Por supuesto que sí, fíjense nada más. Como bases de papa, pues lógico, necesitan una papa, ¿verdad? Necesitas 4 a 5 papas que estén peladas. Pero más peladas y rayadas. Esta yo la voy a rayar en este momento. Uh-huh. Sal, pimienta y algunos aderezos que puedan tener como cuestiones de salsas. Si tienen una guaflera, pues qué buena onda. Si no la tienen, pues cómprenla porque necesitamos una guaflera. Si no, pues entonces busquemos para hacerla una especie como de hot cakes, ¿ok? Bueno, necesita la guaflera, un sartén, pero los ingredientes son bien sencillos, únicamente papa, sal, pimienta y tus aderezos de tu preferencia. Es en correcto. En este caso, yo tengo que salsita valentina, mayonesa, salsita roja, matcha, lo que te guste para aderezar. ¡Ay, qué matcha! ¡Ay, muchacha, qué bárbaro! No, la papa tiene que estar bien ralladita, ni muy fina, ni tampoco muy gruesa, así. La vamos a poner, ya una vez que pusiste tus papas peladas en agua, que suelten todo el, Ay, se me imagino las papas peladas. ¡Ahora, hijo de tu pin! ¿Qué te pasa aquí? ¡Vete mucha noche! Que suelten todo el almidón, claro. La papa, ¿ok? Una papa pelada, más y chico. Después ¡Tuchi! Luego la dejas escurrir a que quede más o menos así. Mira, te voy a enseñar. Si tú no escurres bien la papa, sale una agüita. Mira. ¿Verdad? Eso ya casi no tiene agüita. Ajá. Eso se le hace con el afán de que se va a pasar al sartén y no salte, no salpique el... ¿Qué eso. Estaban los tomatitos, muy contentitos. Bueno, vamos a salpimentar perfectamente aquí. Ajá. Aquí está. Vamos a poner sal y pimienta. Y ya mientras tanto tengo la guaflera de aquel lado. Es correcto. Ya calientita, ¿ok? Bueno, sí. Vamos a moverle aquí ya con las manos limpiecitas. Van a ver qué bueno queda esto. No, hombre, queda de maravilla. Uh-huh. Pero sí sabías que yo compuse la canción de Lucas. Que no, que tú no. Un tomate, dos tomates, venga aquí. No, el tomate, nada. No, es que yo lo compuse en mi vida. Siempre hay que probar las cosas, ok. Una vez que ya esté así, véngase por aquel este lado. Ya tengo así el sartén. Vamos a poner un poquito de aceite. Uh-huh. Vamos a poner un poquito de aceite. Ajá. Y le vamos a dar nada más una pasadilla ahí para que quede más o menos. Una pasadeta. Italiano es pasadeta. Exactamente, una pasadilla. Ok. Mira. Ok. Aquí la vamos a poner. Ahí estamos. Nada más una pasadilla ahí para luego meterlas a la guaflera. Sí, eso es rapidísimo y quedas muy bien con la familia, con todos los invitados y todo eso, ¿eh? Ahí está, fíjate. Te puede servir de cena, de desayuno, como te digo. Claro, claro. Unos 3 minutitos así dándole una pequeña doradita para que no esté muy cruda a la hora que la pongas en la guaflera. ¿Ok? Yo mientras tanto estoy lavando la otra papa para quitarle el almidón. María está haciendo para que vean cómo se hace Como la papa la estás lavando y la estás rayando, ¿verdad? Sí, ya la rayé. Ok. Oiga, qué olor. ¿A quién no le gusta la papa? La papa es bien buena. La papa es maravillosa. Una cosa espectacular. Sí, sí, sí. Y además así rayadita. Y nada más. ¿Te la rayo, mi amor? Ya una vez así, medio rayadilla y ya puesta aquí, la vamos a meter ahorita en la guaflera. Mientras tanto, pueden tener ya la guaflera calentándose. Aquí la tenemos. Okay. Y ahí está. Da, 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 da. Listo. Ya cuando cambia medio de color, ya es que quiere decir que ya está lista. Okay. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pero aplástale aquí bien para que.
siempre tiene que meter la mano. O sea, siempre tiene que meter la mano. Pues es que donde haces bien la papa. Si no mete la mano. Pues me encanta meter la mano, ¿qué quieres? Bueno, ahora vamos a poner un poquito de aceite en nuestra waffler. Yo preferiría que mejor le embarraras un poquito de mantequilla. ¿Quieres? Sí, mi amor. Ah, bueno, pues vamos a ponerle un poco de mantequilla. Okay. Mira. Estamos. Ahí estás, mira. Y luego le das una salteada. Mira. Ahora, muévelo para que se vean. Dale, mira. Ya tiré todo. Ya aventé todo, la papa, por todos lados. Es bien bueno para esto, qué bárbaro. Ok, vamos a poner ahora en la waflera un poquito de mantequilla. Es correcto. Hombre, ya huele bien rico esto. Es que me eché uno, perdón. Discúlpame. Ahora metemos la papita. Dale. Vamos a meter la papa. Metemos la papa. Okay. Ahí está la papilla. Que no se pase de aquí. Sí. Ok. Ahora del otro lado. Que esté bien, bien chonchita para que quede gordita. Ok. Uh-huh. Ya está. Está haciendo un batido. Así somos los cocineros internacionales, mi amor. Por eso tengo yo a mis pinches para que vayan recogiendo el tiradero que voy haciendo. Ay, vas a ver, pero ¿qué mugrero estás haciendo? Ven nomás. Ahí está, mira. ¿Así o más? Así, ahí está. Ok, ya tenemos aquí medio lista ya la. Y ahora lo único que tenemos que hacer es cerrar la waflera. Cerrar la waflera, exactamente. Es un toque. Mira, pero ¿por qué le echas y deja todo el mugrero ahí? Ay, mira nomás. No, es que está bueno para. No, puro mugrero que hace. Ahora cerramos. Mugrero tu marido, fíjate. Y empieza el. ¡Qué rico! Eso los dejamos 3 días. No, hombre, para que... eso no te voy a dejar ahí. Sácalo. Ok. Ay, ya huelen los olores. Ya están los olores. Okay. Y como siempre, hay que limpiar las estaciones que uno utiliza. Es correcto. ¿Usaste toda la pano? No, ¿cómo? Estás aquí en el medio haciendo nada más bulto. Pues es que estoy aquí echándole. Bulto estás haciendo nada más. Okay. Mira. Más o menos hay que checarle, pero le calculo entre 2 y 3 minutitos para que esté la papita ya lista, pero huele delicioso. Ahí va. Oh. Deja que se apague esta madre, mi vida. Ay, Dios mío, en serio. ¿Por qué no te vas a ver si ya puso la marrana? Ay, sí. Tu marido. Ay. No, hombre, esto va a estar. Hijo de la chica. No es por nada, pero cocinamos divino, en serio, ¿eh? Tenemos un sazón tan rico y tan especial. Porque déjame decirte que, no tienes idea. Okay, ay, bueno, ya, hombre. ¿Ya está anotado o no? No, ya, ahora ¿ya? Sí, ahora sí. Charal, chan, 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 chan. A la 1, a las 2. Ahora sí. Ahora sí. Le falta todavía poquito. No, mi vida. Ya, a ver. No, ya están crunchy. No, todavía les falta. A ver. Espérame. A ver. Ni se puede. Espérame. A ver. No, tú estás haciendo mucho cagadero. ¡Épale! Cagadero, qué grosera eres, de verdad. Ay, les falta todavía. Todavía les falta, ok. Dentro de unos 4 días, vénganse, por favor. Sí, y se traen pizzas, porque esta madre ya no funcionó, ¿eh? Entonces... No, todavía le falta. Doradini. Es que sabes que le faltó cocción a la papa. Sí. Pero yo por hacer eso. Pues sí, pero me haces quedar mal, ¿eh? Como siempre. Es haciendo el amor igual. Apúrate, ya tengo sueño, ya vamos a dormir y la chingada. Todo el tiempo, me carrereas todo el tiempo. Y para que se apague, bueno. Ya todavía ni se apagaba el verdecillo metido. ¿Ya se había apagado? No, todavía no. Ah, o sea que todavía está ciego. Sí, chivo. Sí, calma. Chihuahua. ¿Sabías que yo hice el comercial? Muy contentito. ¿Cuándo llegó el verdugo? El verdugo.
ok, no compuse ni madre yo, ok. No te enojas, bebé. Háblele a Alex Sinte, que ese güey sí compuso, pero nadie le cree. Tú compusiste, pero el rock de la cárcel. ¡Oh! Esa me la cantaba Elvis Presley, qué bonito. ¿Qué tal? Ay, Bele no sabe la delicia que... Una cosa, ahora, vas a tomar tus, lo que a ti te gusta, si te gusta la mayo, por ejemplo, ya tiene aquí. No a te ver, preocupes, ahorita lo limpiamos. Le podemos poner unas poquitas de mayonesa, mira, ahí están, puntitos. Así como si fuera... Como si fuera ajedrez. Exacto. Tablero de ajedrez. Exactamente. Ándale. Y luego, pásame algo para limpiar. Sí, cómo no, por supuesto que sí. Y luego, por ejemplo, le puedes poner también, si te gusta la Valentina o te gusta la salsa macha o lo que sea. Uh-huh. Esta la vamos a poner aquí. A mí me gusta, no me gustan las machas. Espérame, porque... Espérame, me estés moviendo. Ahí está, uno, dos aquí, otro aquí, aquí, ok. Y luego... Sí, porque se ve rara, ¿eh? Se ve como que hiciste un trabajo manual, mi vida. Oh, bueno, pues es que es cocina. ¿Qué quieres? Bueno, y esta, por ejemplo, la podemos adornar. Aquí tengo, ábreme esto, por favor. Sí, mi vida. Es muy sencillo. Para abrir latas así de esta manera, cuando están bien cerradas, chequen ustedes. Nada más le dan unos golpecitos. Ahí. Y tanto, papacito. Otros golpecitos, claro, por supuesto. Ahí está. Y otros golpecitos. Y se abre sencillamente. Y ahora le vamos a poner un poquito de este que tengo, champiñón con chorizo. Ay, qué rico. Uh-huh. Entonces le vamos a poner aquí. Qué delicia. Miren, aquí. Ok. Uh-huh. Y luego, miren, aquí está. Este champiñoncito con chorizo. Está buenísimo. Ay, no es por nada, pero está delicioso. Y ahora lo vamos a arreglar, adornar con un poquito de cebollín. Mira nada más. Uh-huh. Ok. Y ¡tarán! Unos waflecitos de papa. Lástima que no vino Tucci hoy, porque si no también lo hubiera pegado. Mira, chingón. Qué se comió delicia. Todo la vez pasada la hija de su madre. Qué bruto. Qué bueno está, ¿verdad? Ahí está. Tenía hambre vieja, la vieja esta. De... Ahí va. Ay, a ver. ¿Quieres? ¿Quieres? Se me rompió la hiel. No, espérate, yo quiero con chorizo. Mira nada más. ¿Está buenísimo? No tienen idea lo bueno que está, lo delicioso, lo rápido. No, sí, la verdad, Menzo. No, sí, está buenísimo. Está buenísimo. Está muy bueno. Bueno, pues espero que les haya gustado esta receta. Es fácil, rica, rápida. ¿Y esto fue? La verdad que sí. Cocinando con los besares. No se habla con la boca llena, pero está buenísimo. De verdad. Buenísimo. Nos vemos en la próxima. Sí.